Hola chicos, bueno, pues hoy vamos a hacer una cosa distinta y es que os traigo una maravilla, os traigo una pasada, os traigo para que podamos hacer un pedazo de juego, hace gratuito, muy 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 bueno. Fijaros, fijaros qué maravilla, Voy a quitarle, bueno, aquí no hay nada para la cantidad de haces que trae esto que vamos a ver, ¿Veis? Estos son unos invernaderos, ¿Veis las plantas ahí? Que vamos pasando por aquí por los invernaderos, pasando de uno a otro. Esto es para aquí la planta de control y todo esto, que tenemos que poner nosotros las cosas y todo eso, Este que todavía no está cargado, Bueno, luego este es también es un planeta que lo tiene todo, ¿Veis? Una pasada, vamos. Os voy a enseñar los haces que trae todo gratuito para Unreal. ¿Veis? Esto creo que son para la comunidad. Yo todavía no he abierto nada más que estos haces. Asientos, plantas, esto tiene esto para el control, para los paneles de mando, depósitos. Para el terreno también tenemos, o sea, es una pasada total. Os voy a enseñar ya. Vamos a ver. Voy a coger el Google y vamos a escribir, aquí tenéis el nombre, https dos puntos barra barra kit bas 3d punto com, vale, vamos a darlo y os voy a explicar. Esto lo hay premium y lo hay gratuito. Bueno, esto es premium, lo que pasa que es igual que Unreal, o sea, Unreal Epic Games, que todos los meses nos regala unos assets y unas cosas. Bueno, pues aquí pasa igual. En este caso os voy a enseñar un poco por aquí. Esto es una maravilla. Esto es una pedazo de pasada, vamos. Esto tenemos aquí de todo, todos los kits, Hong Kong, vale, fijaros, Cyberpunk completo, Shogun, Dark Fantasy, medieval, o sea, tiene de todo, Hong Kong, América, Manhattan, ¿Veis? De laboratorio, o sea, que la ciudad está utopía,
Esto tiene que ser demasiado. Esta es del espacio. Y esta, Minerva, esta es la que es gratuita. Esta no, no la regalan, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es el acceso. Yo tengo mi correo y mi... entrar, podéis hacerlo con cualquier correo, ¿no? No hace falta, no hace falta que sea el de EPI, Game, ¿vale? Cualquier correo. O sea, os tendréis que registrar, ¿vale? El registro aquí es lo mismo que cuando registrasteis en EPI, que tenéis que meter los datos, pero también tenéis que meter el dato de cobro, porque lógicamente aquí se hace lo mismo que en EPI. Cuando nos regalan el jueves, el primer jueves de cada mes, los ACES, lo que hacemos es comprarlo a 0 euros, no nos cuesta nada en absoluto, pero lo que hacemos es comprarlo para que la cuenta nuestra esté activa y si no queremos comprar algo de verdad, pues podamos comprarlo, ¿no? Entonces ellos para tener lo que es la ficha, digamos, tuya de poder comprar y todo eso, necesita también los datos de la tarjeta. La tarjeta no preocuparse que no os van a cobrar ni siquiera un céntimo, nada, cero. Pero eso sí, tenéis que hacer igual que hacemos en Epic, ¿eh? Comprarlo, irnos al carrito, sacar carrito, pagar los datos de la tarjeta, todo, ¿vale? Como si hubieras pagado, ¿vale? Todo igual, ¿eh? Yo lo he hecho y yo puedo decir que, vamos, que va perfecto. No hay que gastarse ni un duro. Bueno, una vez que ya lo tengáis el registro hecho, os pedirá que confirméis con el correo, ¿no? Que ese correo es vuestro y todo eso, ¿vale? Eso no es problema. Entonces volvéis al acceso. Entráis, os saldrá ya como a mí, iniciar sesión o acceder, ¿eh? Bueno, una vez que accedéis, vamos a ver, y acceder, voy a quitarlo, a ver, ya estoy, ¿veis? Cuenta. Yo ya estoy dentro. Vale. Entonces nos venimos aquí, Minerva, que es gratuito. Esto es un desafío que han tenido, de todo el mundo han estado haciendo y poniendo cosas, en fin, y haciendo cosas, no sé lo que habrán hecho. El caso es que eso ya ha terminado, ¿eh? Ganadores de arte conceptual. No sé qué, Logan Turner. Vale. Esta ha sido finalista. Estas son cosas que han hecho que ya se queda para Minerva todo. Con ACES. Ver aspecto destacado de la presentación. Ganador en movimiento. Primer lugar. La nube de Orín, vaya tela, ¿no? Este ha sido, por lo visto, el ganador.
Vaya tela, el ganador. Bueno, ya no, pero ya había terminado de verlo. Qué pedazo de proyecto. Demasiado, vamos. Demasiado. Bueno, vamos a ver. Como ya os he dicho, cuando le deis aquí a Minerva, os saldrá de pasarlo al carrito, lo pasáis al carrito, se os marcará. Y como ya os he dicho también, después le dais al carrito, hacéis el proceso de pago, que no vais a pagar ni un céntimo. Y vale, descarga tu kit gratis. El equipo no lo he cogido yo, no sé el equipo, ya lo cogeré también, que también es gratis.
A ver, desde cargueros, vehículos, todoterreno, terraformado hasta centros comunitarios, hábitat modular. Este kit contiene todo lo que necesita un explorador espacial. Misión a Minerva. No, claro, a mí me da esto porque yo ya lo tengo, ¿vale? Por eso me da esto. Pero no hay problema. Aquí es para, ya os digo, para bastantes más. El que tenga dinero y pueda comprarlo. Yo como no puedo comprar nada, pues me aguanto y ya está. Pero para que veáis todo lo que tenéis. Una vez que lo descarguéis, una vez que lo tengáis, vamos a ver aquí la descarga esta no. Me voy a ir a mi. Esto, ¿veis? 3KB3D. KB3D, misión Minerva. Nada más que cogerlo. Lo ponéis. Yo lo he puesto donde. Vamos a ver. Yo lo he puesto donde tengo los programas. Un real proyecto. Debería haber creado una carpeta, no la creé y lo puse, ¿veis? Lo puse aquí y aquí le di directamente a extraer aquí. Entonces me la he extraído, pero aquí afuera, ¿veis? ¿Veis? Contain, config, todo, me la he puesto. Bueno, me da igual porque el caso es que funciona perfectamente. De hecho, ¿veis? Aquí lo tengo, este es, ¿vale? Aquí cuando tengáis esto abierto no sale nada, vamos. Aquí esto lo voy a abrir. Una cosa, cuando estéis aquí, que le deis. Antes de darle al carrito, os saldrá para, si lo queréis, para Blender, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le tenéis que poner para un real, y real. Un real. Motor, también os pone debajo de un real. Motor gráfico, el nativo, de un real, nada más. ¿Vale? Y eso es todo. Vamos a ver. ¿Veis? Yo después lo que he hecho, que está cargando todavía, lo que he hecho ha sido igual que aquí, ¿no? Nos salen dos carpetas nada más, nos sale esta carpeta y otra. Abrimos la carpeta, igual que esta. Actores. Y yo lo que he hecho ha sido marcarlos todos, incluyendo esto de los materiales, ¿veis? Mayúsculas, y los marco todos. Le he dado esto Ya le he dado aquí, ya. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Migrar todo esto. Migrarlo al. Bueno, todo esto o no. Si ustedes no queréis, porque esto es muchas cosas. Migrar todo esto al proyecto. Pues. Lo voy a quitar otra vez.
Tengo cargadito todo esto. Podéis migrar de uno en uno, lo que ustedes os guste o queráis. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Por ejemplo, hacemos así, cuando todos los tenemos todos marcados, hace acción, acción hace migrar, se os abre una carpeta, salvar los seleccionados, ok, y ahora ya os venís al proyecto que queráis, yo en este caso, tengo aquí un real proyecto, era proyecto planeta, le tengo, bueno, y content, que lo quiero ahí en content siempre, tiene que estar, hay que mandarlo siempre a content, esto para el que no sabe, ¿vale? Y ya está, y dale, y lo pasáis directamente todos, ¿vale? Vamos a ver esto cómo va. Esto va de maravilla. Este que yo tengo aquí es que lo saqué ahora mismo, tengo la memoria fatal y encima cargando los meses, los static meses. ¿Veis? Esto es que lo he ido yo sacando, al igual que voy sacando otros porque quiero ir viéndolo. Digamos que me quiero ir familiarizando, ¿no?, con ello. Que estoy ahora mismo de la memoria fatal, listo. El ordenador, vamos, aunque yo también. Así que aquí en el planeta este que estamos haciendo el curso, pues yo lo he pasado, lo voy a dejar, porque quiero investigar sobre todas las cositas estas también. Y además el planeta este lo veo bastante bien para aprovecharlo después de todo el tema que vamos a hacer nosotros por allí y demás, cuando consigamos salir de ahí, donde vamos a pasar precisamente va a ser a la base, a la ciudad esta que vamos a construir aquí. Yo creo que es una buena idea. Construir aquí una ciudad. Incluso vamos a... tengo que investigar por aquí dónde están el terreno, para ponerle... y aquí también aquí hay plantas. Para ponerle los materiales del terreno que también están aquí. Y yo creo que va a quedar una cosa muy guapa. De esta forma, si podéis, y además no os cuesta nada, os lo repito, y no es peligroso, no es nada, no, esto no tiene nada, esto es una simplemente que esta casa trabajan con... lógicamente tienen que trabajar con EPI y con todo eso, si no, no tendrían para el acceso directamente como lo tenemos, en un real, ¿vale? Y ya os digo, sin problema ninguno, que no os cuesta nada, ni hay problema de nada. Así que espero que os haya gustado, darle por ahí a los comentarios,
preguntarme algo. Ya os digo que yo de esto ahora mismo sé muy poco, nada, que acabo de sacar cuatro cosas nada más y demás. No sé todavía de los personajes, no sé todavía de los vehículos. Sé que he visto por ahí algo de vehículos, pero todavía no. Todavía estoy, desde hace un par de horas que lo he descargado. Lo único que me ha dado tiempo ha sido abrirlo, echar un vistazo y demás, y decir, esto se lo llevo yo directamente a mis suscriptores y a mi gente del canal. Así que, nada, dale por ahí un me gusta por ahí, suscribirse, y vamos a ver si seguimos con él. Ya que yo estoy viendo que es una maravilla, una súper maravilla, vamos. Aquí, por lo visto, tiene... tengo que ir viendo. ¿Ves? Aquí hay como una... esto es como un control. ¿Ves? Esto tenemos que ponerle nosotros el alumbrado. Si tiene los suelos, tiene los cristales, tiene todo eso. ¿Ves? Lo que sí he visto también es que... exacto, ¿lo veis? Esto es los garajes de los vehículos. ¿Veis? Por aquí por donde entran. Para entrar a los vehículos, estas puertas seguramente se abrirán, no sé si para los lados o cómo. ¿Veis? Y aquí tenemos... voy a poner una bombilla aquí para que veamos algo. Voy a poner que me lo ilumine todo entero. Ya aprovecho para el que no sepa, para que lo ilumine totalmente. Este, atenuación, radio, exacto. Bueno, intensidad, este no, ah, bueno, ahí, y ahora la intensidad la bajamos. ¿Lo veis? Está preparado. Este era el de los vehículos, hemos dicho, exacto. Claro, es muy ancho porque que también las cocheras estas, como digo yo, los garajes estos son muy anchos. Llega y los vehículos entran directo así. Esto no sé yo por qué tienen ruedas. ¿Veis? Esto parece como... con los radares que tiene, no sé. Y las pinzas esas que tiene, no sé. Esto es una cosa preciosa, vamos. Esto es demasiado, vamos. Fijaros qué pasillo más guapo. Qué escándalo. A ver qué hay aquí. Ah, ese es el paso. Ah, este es el pasillo. Entre... vamos a ver otra bombilla. Yo cuando hice con una bombilla. Pues sí, es el pasillo. Exacto. Pero aquí...
parece que aquí es donde confluyen todos los pasillos. Aquí, para los que nos gustan estas cositas, nos hartamos, vamos. Nos hartamos. Voy a dejarlo que me termine de cargar todos los meses esto, para seguir por aquí haciendo algunas cositas. Pues ya sabéis, inscribirse y sobre todo eso, sobre todo comentarme algo, a ver qué os ha parecido esto, porque yo, por lo menos para mí, es un pedazo de virguería, vamos, y además gratuito, aunque ahí en la página esta hay un montonazo de cosas que si pudiera sería la revera, vamos. Uy, 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 uy. Fijaros. Brutaliz. A ver. Uy. Esto es que yo no lo puedo ver. Yo esto no lo puedo ver. Esto es para hacer las ciudades que tú quieras. Pero claro, yo no sé esto, no sé cuántos euros serán, pero fijaros la cantidad. Me he inscrito como individual. Creo que sobre todo como pequeño estudio también, creo que también os podéis inscribir, según estuve viendo, y además seguir teniéndolo gratis, que no es, ¿sabes? Y otra cosa, esto es lo que os decía. ¿Veis? Tenéis que, por ejemplo, si yo quiero añadir este, igual que cuando cojamos este, tenemos que añadirlo igual, añadirlo a la cesta. Tenemos que marcar, aquí está, irreal. ¿Veis? Irreal. Motor de renderizado. Tenemos que marcar que es el nativo. El nativo de irreal. Añadir a la cesta. ¡Pla! Ya lo tenemos aquí. Aquí es que tengo este, pero como lo tengo descargado, por eso. ¿Vale? Bueno, pues ya me ha gustado que por lo menos ha salido esto. Aquí tenemos los modelos, las especificaciones técnicas de todo lo que... 8 GB de RAM. O sea, 32 GB. 15 GB de disco duro por kit. Construye tu mundo. Uf, madre mía. Qué pedazo de... Uy, qué pedazo de virguería. Tenemos también para subir si nosotros... Fijaros. La bestialidad de... Fijaros la ciudad esta. Esto es demasiado, tío. ¿Y esto qué? ¿Qué me decís? Esta ciudad futurista. Obvio. Ya no enseño más, porque si no, os voy a poner malo. Así que venga, inscribirse y nada. Y sobre todo eso, comentarme en blog por ahí. Hasta luego.